todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estoy aquí con Fatalistis y vamos a empezar con Daimyo con Perlas. Es una misión de rango maestro 1 de evento, que la verdad que va bastante bien porque funciona muy bien para recolectar materiales y bueno, ir acabando con estos bichos que me va a tocar quitarme unos cuantos. Así que probablemente esta misión y la próxima que grabe con los panas sea centrándonos en este nuevo monstruo para, lo que digo, farmear sus piezas a mogollón. Y bueno, ¿qué puedo deciros? La verdad que vamos a ver qué tal, porque esta misión, lo que digo, va muy bien para sacar dineritos. Ok, gente, pues ya estamos aquí los panas preparados, así que el TT Hanser ha entrado. Y estamos listos para ir contra este Daimyo Ermitaur, lo que digo, uno de los primeros monstruos que vamos a poder conocer aquí en la expansión. Aquí está Fatalistis con su pedazo de perraco que me lleva con ese canainto guapo, ¿no? Madre mía. Ojo, que Kiba vuelve a ser Kiba, ¿eh? Después de mucho tiempo con el perrito de Mega Man, me he traído aquí. ¡Ojo! Este es el de Hanser. ¡Qué bonito es! Ostras, Hanzo mola mucho, ¿eh? Su personaje. Está muy a tope, muy a tope. Pues nada, aquí estamos listos para aventuritos en Monster Hunter Rise, así que se viene lo bueno. Vamos a pegar un salto de alegría, vamos aquí a fliparnos. Y a ver si empieza la aventurita contra este Daimyo con Perlas. Lo que digo, una misión de evento de rango maestro 1 que vais a poder usar muy bien para farmear monedicas, que siempre viene bastante bien. Pero bueno, nosotros vamos a intentar reventaros al Daimyo. Y así, pues de paso, yo en vez de más que farmear dinero, voy a farmear materiales. Porque necesito hacerme una armadura que aguante por lo menos algo. Porque literal, voy a tener problemas en rango maestro como no mejore la armadura. Así que vamos allá. Vale, esto es una misión de eventos, una caza facilita, así que ya sabéis. A disfrutar contra el pana, el amigo, el crack, el mastodonte, el ermitaur. Pum. Vale. Lo bueno es que aquí con los amigos yo creo que esto nos lo reventamos bastante, bastante rápido, ya que ellos le pueden hacer el focus y eso ayuda muchísimo. Vamos allá, seguimos. ¡Get ready! Ya, 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 ya. ¡Pam! Da igual, ¡pam! Otra vez. El arco es lo primero que voy a tener que mejorar en rango maestro. O sea, hace falta un arco que meta más daño a estos monstruos, porque si no, poco hacemos. Lo bueno que es daño constante lo que le hago, pero es lo que os digo, se queda muy bajo en comparación al rango de daño que pueden manejar ellos. Guau, 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 guau. Vamos bien, ¿eh? Es que el problema de hacer este monstruo solo es lo que os decía, que el focus se queda un poquito como que va por ti y no para de hacerte el daño, y aquí al estar los otros pueden cubrirse sus ataques fuertes y literal dejamos el cangrejo un poquito fuera de juego, ¿eh? ¡Epa! Vale, hasta menos. Vale, ahí está. Hay que darle en la carita. Aquí, aquí, aquí es donde más le duele, ¿veis? Ahí está. Tumbadito. Y ahora pues vamos a cargarle aquí un poquito. A ver si con un poquito de suerte damos bien. Ahí va, boom. Y de nuevo le damos. Ahí está. 1-2. 1-2. Arquito es lo mejor. Ha durado menos 10, ¿eh? Es lo que os digo, misioncitas rápidas con los TTs aquí de guay. Y bueno, por lo menos nos hemos quitado misión de evento que vamos a estar farmeando un poquito en el vídeo de hoy, por lo que os digo, para que tengáis en cuenta una buena opción. Lo hemos capturado, así que... Ahí va, me acabo de gastar una mega poción así, como que no quiere la cosa. No pasa nada. Ha sido agotador. Pero qué bien que me quedan las gafas, ¿eh? Aquí en medio de Kamura. Toma ya, bueno, en el gado. Lo bueno de aquí es lo que os digo, fijaos, mirad todos los huevos que se pillan en esta misión, ¿vale? 80.000 cenis por run, no digo más, pero es maravilloso esto, esta misión del Daimyo con Perlas. Vamos a hacerla otra vez y luego vamos a hacer ya otra cosica, así que vamos a ver.
Vale, pues en principio, lo que os digo, os voy a enseñar la misioncita a lo fácil, pero básicamente la podéis encontrar aquí, ¿vale? Es misión, venimos un momento aquí y vamos a misiones de evento, rango maestro, y aquí mismo sale Daimyo con perlas, venimos aquí y le damos que sí, ahí está, creamos la sesión y ahora pues se van a unir los panas rapidito y ya está. A ver qué pasa. Ah, la publica también fastas, ¿no? Espérate, pues... Vamos allá, pegamos aquí la comidita, pagamos con puntos, pero lo de siempre y al lío. Nos comemos los buenos dangos y vamos al lío con los panas. Ya lo habéis visto, estamos aquí con el Tete Hanser y todo, así que solo falta ahora que Hanser se una. Y no sé qué está haciendo el Tete Hanzo. Ahí viene, mirad, mirad cómo ha llegado de ágil, ¿eh? Y mirad lo tocho que está su armadura, tío. Es que... De verdad, cómo se nota que es el líder de APS, bros. Bueno, vamos al lío, va, que toca cambiar en breves también incluso mi apariencia. Me tengo que hacer un cazador más facherito para lo que se viene después de esto. Después de esta pequeña misioncita, lo que os digo, una misión de evento que nos podemos pasar en 2 minutitos, pero que si estáis empezando en rango maestro, probablemente sea una de las mejores opciones para farmear, porque es lo que os digo, viene muy bien. Así que aquí estoy yo enseñándoos la misioncita de evento de rango maestro 1. Y en lo próximo que veremos ya es las misiones principales, ¿no? Un poco para avanzar contra la aventura y desventura de Kamura y el gato. Así que vamos a ver qué pasa porque hay que proteger a Kamura de los monstruos que se están escapando del reino. Y para ello, qué mejor, ¿no? Que enfrentarnos al reino con toda nuestra artillería. Vamos a golpearle en la cara. Ahí está. ¿Cómo lo he calculado? Vale, espera, va a hacer lo de... Opa. Vale, ahí está y pum. Estamos, buscamos los huequecitos y las patas. Epa. Toma, tiraco en la cara, hombre. Que le duela, que le duela. Ahí estamos. La verdad que le estamos dando fuerte, ¿eh? Es lo que os digo, es un enemigo que cazar en grupo en Monster Hunter siempre creo que es una de las opciones más guapas del juego. Al final es para lo que está hecho, ¿no? Y bueno, ¡pumba! Epa, le he dado, pero me ha tragado, me ha tragado, me ha tragado. ¡Que me come! ¡Oh! Me está dando por saco, mirad, mirad, mirad. Bueno, me han liberado. Me siento como si me hubieran dado un golpe fuerte, ¿no? Casi se nos come el ermitaur. Bueno, vamos a darle aquí en la cabecita. Ahora sí, lo tenemos tumbadito. Vamos a aprovechar. Nos acercamos al máximo y al lío. Pum, pum. Ya sabéis, tiro por aquí, tiro por allá. Un poquito por la antena, un poquito en el ojo y al lío. Vale, seguimos golpeándolo con todo. Va a hacer la de salir por ahí, ¿no? Ya, ya os digo que con compañeros esto se hace un juego de caza bastante sencillo, ¿eh? Bueno, vamos a montar. Ah, ya la ha montado alguien. Vale, pues no pasa nada, nosotros le damos. ¡Ay, la buena estampada la han metido! ¡Epa! Bueno, no hay dos sin tres, ¿eh? Ahí va la tercera. ¡Madre mía! Pobrecito, aquí el daño. Lo que os digo, daño ermitao, el primer monstruo al que nos encontramos aquí y al que le podemos reventar muy rápido si vamos con compañeros. Pero lo bueno es que nos permite, lo que os digo, conseguir un montón de materiales nuevos para ir haciéndonos el nuevo set de armadura. Así que aquí tenéis lo que digo, si queréis empezar el juego bien, esta misión yo os la recomiendo muchísimo. De nuevo he tirado ya aquí la mega poción, no pasa nada, vamos aquí a carvear. Y a ver qué nos da. Ya os digo, es un monstruo que a pesar de todo lo que estáis viendo, si jugamos en grupo es muy fácil, así que si necesitáis ayuda ya sabéis que podéis contar también con la ayuda del gremio en el que estoy yo, APS. Aquí está el líder Hanzo para haceros facilitaros la aventura, así que si alguno quiere entrar en el clan o en el gremio, que me lo diga por comentarios. Y os invito al grupito de WhatsApp que tenemos, que lo que digo, esta gente juega bastante, bueno, ya lo veis.
Pues nada, misioncita completada aquí con los panas. Ya os he mostrado un poquito el tema de las recompensas. Me la he hecho un par de veces, no por el tema del vídeo, sino por lo que digo, simplemente porque es lo que voy a estar haciendo ahora un ratito con los colegas. Y luego pues nos vamos a enfrentar un poquito ya a la misión de rango maestro de la aldea de esta chula, para ir avanzando un poquito en la historia y ver a ver con qué nos sorprenden, ¿no? Aquí con el Gado y su aventura en Monster Hunter. De nuevo lo que os digo, no me ha salido tan bien como antes, pero siguen siendo literalmente... Es que solo de vender los huevos son 70.000 cenis, o sea, muy muy bueno para poder conseguir dinerico para las armaduras. Bueno, el rango de cazador aumenta a 103, esto sigue subiendo like a boss. Y poco más que deciros, espero que os haya molado. Desde aquí, como siempre, mandar un pedazo de saludo enorme a Hanzo y a Fastalitis. Me lo pasan grande con ellos, me lo pasan grande con los cracks de APS. Y ya sabéis que esto, pues más que una videoguía, es yo disfrutando y pasándomelo en grande con los panas. Esto es lo que ha sido Monster Hunter Rise desde que empecé. He subido cosas en solo y tal, pero es lo que digo, la magia es jugar con estos cracks y disfrutar de la buena vida. Así que nada, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y hasta la próxima. So